Hasta luego, de nada. Hola, Anita, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Sabes que se me quedó la billetera en la casa? ¿Me puede abrir, por favor? Ya, pues ábreme. Ya, ¿me puede dar su carnet de identidad, por favor? Ya, Anita, déjate de broma y déjame pasar, ¿quieres? Anita, estoy atrasado. Necesito llegar, ¿me puedes abrir? No, solamente le estoy pidiendo los datos al señor para registrarlo. Ya, ¿y cómo me voy a registrar si yo trabajo acá? Señor, ¿me puedo acompañar? Ey. ¿Le puedes avisar, por favor, a Guillermo Cerón que estoy aquí? Sofía, mira, tengo aquí en recepción a un señor que quiere hablar con don Guillermo. Benjamín. Benjamín. ¿Rochman? Sí, Rochman. Ah, ya, ya, sí, yo le digo al tiro, ya. Gracias, chao. Don Guillermo lo está esperando, pase, disculpe. Hola, José, buenos días. Oye, ¿qué le pasa a la gente abajo? Aquí están todos como... Hola, Sofía. Disculpe, señor. ¿Usted es Benjamín Rochman? Ya, de nuevo. Sí, aquí está. Adelante, pase. ¿Cómo está don Benjamín? Hola, Guillermo. Oye, no sé qué le pasa a la gente abajo, pero... Mándale un momentito. Sofía, ¿podría cambiarme las reuniones del día jueves de la mañana para la tarde, por favor? Sabe que no encuentro su currículum. ¿Andará con alguno por casualidad? ¿Cómo mi currículum? Imagino que te refieres al informe. Ahí está. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa algo?
Convertible. Más rápido, pues, hombre. Lo perdimos. ¿Qué hacemos? Nada, déjame acá nomás. Son 16.950. Sí, mira, A ver, ¿cómo te explico? ¿Por qué no me dejáis tus datos, un teléfono, una dirección? Ya, no me vengáis con weas, po. Mira. Tú veis cómo te la arregláis, pero me pagáis ahora. Que no tengo cómo pagarte. Ya. Dame el reloj. Pero este reloj es muy caro. A ver, weón. ¿Me pagáis o nos arreglamos de otra forma? Ok. Pero dame tu teléfono y tu nombre. Para ubicarte después y me lo devolví. Toma, el reloj. Ya, Juan Carlos, entonces te llamo. ¡Ey! ¡Pero esto no tiene número! Está registrado. Verifica la numeración en la guía o llama. El número marcado ya no es válido. Para llamar al teléfono, el número que usted ha buscado no tiene teléfono. Por favor. El número que usted ha marcado no existe. Por favor, la persona a la que llama ha solicitado suspender temporalmente el servicio. La persona a la que llamas ha solicitado suspender temporalmente el servicio. Thank you.
¿Perdiste algo importante? Eres la primera persona del día que se sienta ahí. La verdad es que ahora ya nadie se sienta a pensar. Veo que no te gusta hablar. ¿Sabes una cosa? Yo creo que no hay nadie que pueda darte una respuesta. Tienes que dártela tú mismo. A veces la vida te da tiempo para escucharte a ti mismo. Yo creo que todo es una oportunidad de cambiar algo. La pregunta es, ¿qué? Recuerda la marcha, parece.
¿Perdiste algo importante?